Es para mí un honor estar aquí y ver a tantas gentes jóvenes, entusiasmadas, con ganas de cambiar al mundo y poner sus ideas en acción. Déjenme contarles un poquito quién soy yo. Yo crecí en la Ciudad de México y desde niña era tremendamente curiosa. Me preguntaba el porqué de todas las cosas. Me interesaba mucho la literatura y la filosofía. Y a diferencia de mis amigos en la escuela, yo pensaba que ambas, filosofía y física, tenían mucho en común. Las dos se cuestionaban el porqué del universo. Sin embargo, con el tiempo se desarrolló otro amor, la física. Y quise estudiar física, pero me, me enfrenté a un problema que plaga a muchas mujeres en el mundo. Las niñas no son impulsadas hacia la ciencia. Cuando le comenté a mis amigos, familiares y colegas que tenía ganas de estudiar física, todos ellos me dijeron, ¿por qué no escoges mejor una carrera más fácil, algo un poco más femenino? Así es que con mucho dolor puse mi amor a la física a un lado e ingresé en la carrera de filosofía en la Universidad Iberoamericana en México. Después de dos años, me di cuenta que irónicamente, mientras más trataba de matar mi curiosidad por la física y las matemáticas, más crecía mi hambre por comprender las leyes de la naturaleza. Así es que después de dos años de filosofía, mandé mis aplicaciones a Estados Unidos porque sabía que en las universidades en Estados Unidos podía estudiar dos carreras. Sin embargo, también sabía que las universidades costaban ocho veces más de lo que yo pagaba en México. Y entonces, mi perseverancia me llevó a luchar por obtener una beca por mérito académico. Dos años después la conseguí a través de la Universidad de Brandeis y dejé México y me embarqué en la aventura más grande de mi vida. Cuando llegué a Brandeis me devoré los libros de filosofía y terminé todo en el primer semestre. Y así me armé de valor y me metí a un curso de astronomía. Un curso muy general, con muy pocas matemáticas. Y ahí conocí al asistente de profesor. El asistente se llamaba Rupesh y era un hombre de la India, de un pueblo pequeño al norte que se llama Darjeeling. Rupesh y yo nos volvimos muy buenos amigos y siempre se dio cuenta que mis ojos se iluminaban al preguntarle de la teoría del Big Bang, del universo, de los planetas. Él me dijo, tu curiosidad es mucho más profunda de la que los otros estudiantes que solamente quieren pasar la tarea. Así es que después de un tiempo en el verano, Rupesh y yo caminamos por Harvard Square y nos sentamos bajo un árbol. Y de pronto me llené de emoción y le dije: Rupesh, es que no me quiero morir sin siquiera tratar de hacer física. Pero había un problema: mi beca solamente era por dos años y la carrera de física duraba cuatro años. Así es que Rupesh le llamó a su profesor y le dijo: tengo aquí una chica loca, que no, no es cierto. Le dijo, tengo aquí una persona y solamente tenemos dos años para que pueda cursar toda la carrera de física. ¿Lo podrá lograr o no? Así es que el asistente de profesor me citó en su oficina y me dio un libro de matemáticas avanzadas que para mí estaba en chino. Y me dijo, si para el final del verano tú logras entender este libro y pasar un examen, te vamos a dar permiso de saltarte los primeros dos años de la carrera para que puedas... Terminar todo en dos años. Y así Rupesh se convirtió en mi fiel mentor y se sentó conmigo durante dos meses del verano, 14 horas diarias, a darme mentoría y a darme clases. Pero el reto era gigantesco. Teníamos que entender. Tantos libros y tantos conceptos, pero la perseverancia y el amor al conocimiento me llevaron a ser una, una alumna voraz. Y en esos dos meses hacíamos el sábado cálculo de derivadas, el domingo, el domingo cálculo de integrales, el lunes los dos primeros capítulos de mecánica clásica. Y así, hasta que después del verano realicé el examen y lo pasé, habiendo concluido los primeros dos años de la carrera, y después de dos años, logré terminar la carrera de física en Brandeis. Después de ahí, quise seguir mi sueño aún más y me animé a escribirle una carta al profesor Steve Chu, quien acababa de ganarse el premio Nobel en 1997 y quien hacía su investigación en la Universidad de Stanford, en California. Steve me invitó a formar parte de su grupo para poder realizar mi doctorado. Y cinco años después, me gradué del doctorado de la Universidad de Stanford. Después de ahí... Me mudé a Nueva York e hice dos postdoctorados en la Universidad de Columbia y la Universidad de Nueva York. Mi investigación la realicé acerca de las ondas. Qué buena onda, ¿no? <laughs> para mi investigación, para mi doctorado, realicé una técnica que tiene que ver con las ondas de tiempo reversible, que simplemente quiere decir el poner en revés el orden en que una serie de ondas llega a un punto específico. Es como ver una película al revés, del final hacia el principio. Y al hacer esto, cosas fascinantes ocurren. Por ejemplo, se logra determinar el enfoque de unas ondas, ya sea de sonido o electromagnéticas, como las de nuestros teléfonos celulares, en un lugar determinado en el espacio. Así que las aplicaciones a las que me dediqué son, por ejemplo, la de la telecomunicación. Imagínense que por seguridad o por querer pasar un chisme a su amigo, que solamente quieren que él o ella lo entienda, pueden enviar una onda al quinto piso del edificio de enfrente del auditorio y que solamente se enfoque en ese lugar específico. Otras aplicaciones pueden ser en este auditorio enfocar una onda en un idioma y en otro idioma a 10 centímetros de distancia. O ver un televisor y poder observar dos películas simultáneamente. Cada vez que se tiene que enfocar una onda, se puede utilizar este método. No cabe duda en mi mente de que jamás hubiese podido lograr mis sueños si no fuera por la gran fe y la comunidad que mentores como Rupesh que creyeron en mí. Rupesh siempre se negó a una compensación monetaria de mi parte por darme clases y su mentoría y las horas de trabajo que dedicó. En lograr que yo pudiera cursar los dos años de carrera en ese verano. Y siempre citó su crianza de niño cuando él creció en Darjeeling, en la India. Y me dijo que existía un anciano que siempre subía y escalaba la montaña para enseñarle a él y a sus hermanas el inglés, las matemáticas y el instrumento musical de la tabla. Y cada vez que la familia de Rupesh quería compensar a este anciano, él les repetía: no. La única manera en la que ustedes me pueden compensar es si hacen esto con alguien más en el mundo. Y es así como Rupesh me pasó a mí la antorcha del conocimiento. Y así fue como nació la misión en mi vida de ayudar a otros jóvenes y en especial a las mujeres a llevar a cabo sus sueños. A acercarse a la ciencia y a lugares y a especialidades que comúnmente han sido dominadas por hombres. Y déjenme platicarles de una de las iniciativas que llevo a cabo hoy en día en la ciudad de Nueva York para ayudar a las mujeres a acercarse a la ciencia y a emprender compañías de alta tecnología. Esta iniciativa se llama Technovation Challenge y se trata de tomar a niñas de secundaria y preparatoria de bajos recursos. Y durante tres meses se les enseña intensamente tres cosas. Cómo programar y un poco de ciencia. Cómo crear modelos de negocios para compañías de alta tecnología. Y cómo vender sus ideas frente a un grupo estricto de, de inversionistas. Al final de estos tres meses, las niñas acaban programando aplicaciones móviles basadas en ciencia. Y durante estos tres meses, al aprender esto, tienen contacto con mentoras y gente que les enseña a tener confianza en sí mismas, en luchar para no solamente hacerlas, sino sobresalir en un área que comúnmente ha sido dominada por el género opuesto. Y así, después de estos tres meses, se lleva a cabo un concurso a nivel nacional en Estados Unidos y el equipo ganador. Se, le se gana 10 mil dólares y se le desarrolla su aplicación móvil profesionalmente a través de Google, que es nuestro socio en Estados Unidos. Y al vender esta aplicación en el mercado, el dinero recaudado pasa a formar parte de un fondo escolar para las niñas. Y así estas niñas pueden tener y cumplir su sueño de ir a la universidad. Hemos tenido durante los últimos tres años 800 niñas que han pasado por el programa. Y se han programado más de 163 aplicaciones de teléfono móvil que hoy en día están en el mercado. Y las aplicaciones son cosas como, por ejemplo, cómo disectar una rana para muchas escuelas que no, no tienen los recursos financieros para poder comprar el animal y darle el mantenimiento. Cómo aprenderse la tabla periódica de los elementos. Cómo jugar un juego para aprender los nombres de los asteroides y los planetas. Cómo medir la, la toxicidad del aire de sus comunidades locales. Y así las niñas no solamente gener, se generan autoestima y creen en sí mismas, sino que, que además de eso pueden lograr ser independiente, independientes financieramente y eligen el 94% de ellas una carrera futura en ciencia y tecnología. Y hoy estoy aquí para anunciarles que estamos trabajando para lanzar la versión Costa Rica de Technovation Challenge. Y gracias a la calidez de su gente, al entusiasmo que siento de, de todos ustedes, es es porque vamos a lograr este tipo de proyecto y en realidad me conmueve mucho que sea el primer país en Latinoamérica en donde vamos a lanzar esto. Y quisiera invitarlos a todos ustedes jóvenes a que ahora ustedes me ayuden a nuevamente pasar la antorcha del conocimiento para crear un mundo mejor para generar una cantidad de mujeres en Costa Rica que puedan entender que el pensamiento crítico es algo valioso, que acercarse a la ciencia las puede llevar a conocer y a ver el mundo de una manera totalmente diferente e increíblemente profunda. Y los invito, por favor, a que se sumen a la causa y nos ayuden a lanzar este proyecto y que sea de gran éxito. Muchas gracias por su atención.